Nos ubicamos ahora en el noreste de la provincia de Córdoba, en Porteña. La firma Portpla se reconvierte y presenta nuevas marcas. Conocemos las estrategias para esta nueva etapa. Bueno, estos cambios, Iván, son siempre trayendo esta máquina a la zona que hace más de 16 años que nosotros comercializamos, que son las pulverizadoras. Siempre estuvo el agradecimiento a lo que fue PLA, la última etapa PLA by John Deere, desde Miguel Ángel hasta ahora, siempre a todos los funcionarios y directivos que pasaron sobre esa empresa, el gran reconocimiento que tengo hacia ellos, y soy lo que soy, y la familia Bianciotti, gracias a esa marca. Es una nueva etapa, una nueva marca que es Metalfor, después de la desvinculación que firmamos hace más de 10 días atrás, donde cesábamos la comercialización de este producto. Se arrimó esta empresa a ofrecernos una zona muy importante, que es toda la zona de influencia que tenemos nosotros, más lo que es el centro y norte de la provincia de Santa Fe. Metalfor hoy en el portfolio de producto me conformó, no solamente pulverizadora, sino hay otra herramienta para agregar a esta comercialización, desde cosechadora, carros, toda la línea de tanque de combustible que ellos tienen en el convenio, que es Bertotto Beglone. Y esta marca también va a estar acompañada con un producto muy importante, que es Apache, en cuanto a sembradora. Así que son los nuevos productos, los nuevos desafíos, y que es el futuro de esta unidad de negocio que la familia Bianciotti lleva adelante. A la cabeza está Julio, y el agradecimiento siempre a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. En lo personal es un desafío, porque aparte de cambiar de máquina hubo una reestructuración en la empresa. Hoy por hoy estoy a cargo del área taller y asistencia técnica, tratando de capacitar al personal en esta nueva marca. Contamos con el 100% de apoyo del área técnica, ingeniería y postventa de Metalfor, al igual que otras marcas de Argentina. Están a la vanguardia, o sea, están usando prácticamente la misma capacidad tecnológica. Se está usando la fumigación selectiva, no quiero dar marca, se está usando la adquisición de datos para brindar al ingeniero horario que se hace el lote, la situación climática que había en ese momento, para que el ingeniero pueda llevar un registro de la estadística de todos los eventos que sucedieron en el lote. Bueno, hay que acompañar todo ese tipo de tecnología y adornarse a lo que viene. Hoy las máquinas empiezan a trabajar a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, están saliendo hasta la madrugada. Bueno, eso implica otra forma de atender a la gente, otra forma de aplicar, pues al trabajar de noche se pueden bajar las dosis, se pueden bajar la cantidad de agua por hectárea, la rinde más el implemento, rinde más a veces el maquinista, pero bueno, es lo que hoy lo que está de moda hoy y lo que se usa hoy. En cuanto a lo personal, para mí es totalmente un desafío. Hace 11 años que trabajo acá en la empresa, así que bueno, la empresa la conozco, sé los objetivos, sé a dónde quiero apuntar Julio, y la verdad es totalmente un desafío, y me siento con un laburo importante, porque hay muchas cosas para desarrollar y muchas cosas en las que podemos crecer. Nosotros tenemos dos marcas nacionales. En la parte de pulverizadora vamos a estar con Metalfor, y en la parte de sembradora vamos a estar con Apache. Nuestra área hoy en día tenemos para desarrollar desde Porteña hacia el norte, tenemos una parte de la provincia de Santa Fe. Todo esto puede cambiar, se pueden abrir muchos otros proyectos, pero hoy estamos en firme con esto. En el mes de marzo tenemos la Expo Agro, una exposición para nosotros muy importante. Va a ser un gran escenario, un gran laburo para los vendedores que van a estar representándonos en cada uno de estos stands. Y bueno, obviamente la invitación para nuestros clientes, que se acerquen a los stands de Metalfor, al stand de Apache, para bueno, acompañarnos y para poder demostrarles que estamos preparados y capacitados para enfrentar este desafío.